¡Hola! Hoy vamos a aprender a hacer un disfraz de carnaval de ninja nocturno, el villano súper sigiloso de la serie PJ Masks. Y la mejor parte es que estos disfraces no requieren costura. Comencemos por revisar los materiales que vamos a usar. Necesitaremos unas tijeras, una perforadora de un solo agujero, goma elástica, un lápiz y una pistola termofusible. Necesitarás que un adulto te ayude a pegar y a recortar. Para la máscara de ninja nocturno necesitaremos láminas de goma eva color azul oscuro y verde azulado, pegatinas brillantes y varios rotuladores azules. Para el resto de nuestro disfraz de ninja nocturno necesitaremos una camiseta de manga larga azul oscuro, mallas azul oscuro, guantes azul oscuro, algo de cinta verde azulada y más pegatinas brillantes. ¡Ya es hora de hacer nuestro disfraz de ninja nocturno! Para comenzar, trazamos y recortamos la forma de la máscara sobre la goma eva azul oscura. Luego, usamos la goma eva verde azulada para trazar las cejas de ninja nocturno y algunas formas para decorar su cara. Para que sus cejas destaquen de verdad, repasemos el contorno con rotulador azul. ¡Muy bien! Ya estamos listos para pegar todo en su sitio. Las cejas de ninja nocturno van de celeste a azul oscuro, así que usaremos diferentes rotuladores azules para darle ese efecto. Ahora la mejor parte. ¡Darle brillo! Nosotros usamos pegatinas brillantes, pero también puedes usar lentejuelas o incluso purpurina. Para finalizar, pasamos la goma elástica y hacemos dos nudos por detrás. ¡Guau! ¡Nuestra máscara de ninja nocturno está lista! Para el resto de nuestro disfraz, debemos añadirle algunos detalles en verde azulado a la camiseta de ninja nocturno. Le ponemos la camiseta a nuestro niño y usamos tiza blanca para marcar dónde debe ir la cinta sobre la manga. Ahora, añadimos una franja verde azulada sobre la manga y alrededor de los puños. Y un cinturón verde azulado en el medio. Y la mejor parte, poner las pegatinas brillantes. Le ponemos también la malla a nuestro niño. Usamos tiza blanca para marcar dónde debe ir la cinta verde azulada y la pegamos sobre las piernas y alrededor de los puños.
Ahora le damos brillo. Para el toque final, pongamos pegatinas brillantes sobre los guantes azul oscuro. Nuestra obra maestra de ninja nocturno está lista. Mira nuestros otros vídeos para aprender a hacer disfraces de Lunática y Romeo. Villanos de PJ Masks, lo hicimos genial con algunas travesuras durante el carnaval.